A un mes de concluir su sexenio, el presidente Enrique Peña Nieto dejó mucha deficiencia en el país, pues sus reformas estructurales no rindieron resultados, manifestó Michel Salum Francis, presidente de la Cámara de Comercio de Mérida. Está a la vista que ha habido mucha deficiencia. Hoy la gente está sufriendo mucho el tema de la inseguridad, el tema del costo de los energéticos, y creo que ahí ya hemos estado muy pendientes tratando de poder ayudar a nuestros agremiados y a la sociedad en general, a los empresarios, en poder tratar de destrabar y resolver o buscar cuando menos una explicación justa a cambios tan abruptos y a cambios tan radicales y que no tenga ni un sustento. Señaló que en materia de seguridad, el gobierno saliente deja una reforma que, lejos de ayudar a hacer un país justo, deja a los criminales libres. Desgraciadamente, la reforma de seguridad no funcionó del todo, porque hoy por hoy los malos están en la calle y no hay manera de poder atender y resolver ese grave problema que está lacerando a la sociedad. A nosotros nos vendieron, a todos los mexicanos, una idea de que la reforma energética iba a ser para que uno pues pueda pagar una gasolina más barata, un gas, una electricidad más barata, y sucedió todo lo contrario. Agregó que espera que el nuevo gobierno, que tomará posesión el 1 de diciembre, tome en cuenta estos problemas y dé pronta solución. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Liliana Hernández, Notivisión.